Buenos días a todos. Estamos esperando que se conecte un poquito más de gente para empezar. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, perdón, esta mañana en uno de nuestros webinars que estamos impartiendo con muchos de los profesionales con los que trabajamos actualmente. Quiero, obviamente, agradecerle también y darle la bienvenida al Capi, que hoy nos acompaña. Capi, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estamos muy felices de que nos acompañes y que nos hables de este tema tan importante como es el mantenimiento de la aptitud física en este momento de COVID, en el que todos estamos un poco retraídos en casa y hemos bajado nuestra actividad física. Y obviamente siempre es necesario poder tener uno que otro tip para saber cómo mantenernos en forma y en buen estado. Te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy. Quiero decirles a todos los que nos escuchan el día de hoy que las preguntas que tengan las realicen por el módulo de preguntas y respuestas y al final tendremos un tiempo para responderlas. Igualmente, como estamos transmitiendo desde Facebook, los invito a que nos realicen preguntas desde el chat de Facebook. Y si creen que este tema es de interés para gente que ustedes conozcan, compártanlo para que podamos alcanzar a más personas con este contenido. Como saben, de parte de Aguada estamos casi todos los fines de semana procurando tener un especialista o un experto en algún área que tenga que ver con el deporte, la salud, alimentación, porque nos interesa poderles brindar a nuestra comunidad contenido de valor y además poder lograr una conciencia de parte de todos nosotros y la verdad, como nos dijo en algún punto una de las chicas que nos acompañó, la Dani Endara, en nuestro primer webinar, ella dijo, no sirve de nada la información si no la compartimos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y quiero introducir al Capi, él es César Benalcázar, él es PhD en preparación física. Él estudió en Brasil, también tiene un masterado en preparación física del fútbol, también realizó sus estudios en Brasil. Hoy en día él se dedica a impartir diplomados de preparación física del fútbol con el Ministerio del Deporte de Educación, perdón. Imparte el posgrado en Medicina del Deporte en la Universidad Católica y es preparador de equipos profesionales de fútbol. También trabaja con los equipos, es preparador de los equipos de alto rendimiento del Quito Tennis Club. Entonces, Capi, te doy la bienvenida, te cedo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy, muy buenos días, Andrea. Un saludo muy cordial para ti, para Felipe, para Andrés. Felicitarles por esta innovación, por esta introducción tan hermosa como es el fortalecer la parte física desde que entramos en esta parte muy, muy crítica de la pandemia, como es el confinamiento y obviamente complementar a esto nuestro desenvolvimiento físico con un suplemento vitamínico de primer nivel. Bueno, estamos listos para iniciar nuestra hermosa charla. Yo lo que auguro es lo mejor y que cada uno de quienes están en frente de esto o prácticamente disponibles para escuchar cosas muy importantes. Decirles que va a ser súper rico, súper lindo y de primerísimo nivel.
Vamos a comenzar. El momento que nosotros prácticamente nos confinamos, tuvimos que entrar en encerrarnos en 90, 100 metros cuadrados de una casa o de un departamento, automáticamente lo que usted va a perder es la fuerza muscular, va a perder la resistencia y va a perder la flexibilidad de las tres valencias físicas de la formación de una persona en el desenvolvimiento de la vida real. Entonces, nosotros al perder la fuerza muscular, prácticamente deja de estar tonificado nuestro cuerpo. Esta fuerza muscular prácticamente está basada en el siguiente punto, Andrea, por favor. Está basada en que, un grupo muscular o un músculo se va a oponer a una resistencia. Ese es el concepto real. Y para descifrarla un poquito más, tenemos las tres clases de la fuerza que nosotros empleamos, ¿no es cierto? La fuerza estática, la fuerza dinámica y la fuerza explosiva. La fuerza estática es aquella que un grupo muscular está en oposición a una resistencia. Por lo tanto, no hay un movimiento porque la resistencia es mayor que la fuerza muscular que está usted imponiendo. La fuerza dinámica, en cambio, prácticamente se igualan las dos, tanto la resistencia como el ejercicio de la fuerza muscular. Ya existe la producción de un movimiento, por eso se llama dinámica. Y la fuerza explosiva, ya estamos con cuando la fuerza muscular que hemos empleado o un grupo muscular con la velocidad, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente, que significa, y estamos hablando prácticamente de cómo tenemos que realizar la fuerza, dependiendo del tipo de contracción muscular que estamos utilizando, ¿cierto? A nivel estático y a nivel dinámico, la valencia física que vamos a desenvolverla es la fuerza, la resistencia en fuerza. Y para que esta sea estimulada, favorecida, nosotros necesitamos de un 80 a un 95% del peso máximo. No es el hecho de nosotros entrar a un gimnasio o hacer una actividad física, no. Vamos a basarnos en cosas importantísimas. Nosotros necesitamos, para hacer una actividad física, necesitamos de un profesional, de valoraciones que nos haga un departamento médico, un médico que conozca del asunto y que nos diga en qué condiciones debemos trabajar. Y a eso se tiene que juntar un profesional dentro de la parte del desenvolvimiento. Ahora, si nosotros nos hicieron un test de peso máximo y sabemos que levantamos, por decir, de 100 libras, nosotros debemos trabajar para desarrollar esta fuerza entre el 80 y el 95% de ese peso máximo. Entonces estamos desarrollando fuerza. Y es a nivel estático y a nivel dinámico las contracciones musculares que se están estimulando. ¿Y cómo hay que hacerlo el ritmo de ejecución? Hay que hacerlo en forma lenta. Ahora pasamos a la siguiente, que significa la parte dinámica. ¿Qué es esto? Estamos desarrollando ya a nivel de fuerza explosiva. Este movimiento, estamos para que se desenvuelva esto, ya necesitamos entre un 60 y un 80% de la carga máxima que hicimos del test. Y el movimiento ya es explosivo, es fuerte, es con velocidad. Entonces estamos desarrollando la fuerza explosiva. Y dentro de la parte dinámica ya estamos utilizando ya dentro de la misma la resistencia localizada. ¿Y esto qué es lo que vamos a desenvolver? La fuerza rápida o localizada. Y para eso necesitamos un peso del 40 al 60% del peso máximo. ¿Los movimientos qué son? Movimientos moderados o rápidos. Y por último, la resistencia muscular localizada, eso ya es entre el 10 y el 40% del peso máximo y prácticamente los movimientos son constantes, uniformes y moderados. Pasamos a la siguiente. Prácticamente entramos al desenvolvimiento de lo que es a nivel de la fuerza dinámica, el entrenamiento de musculación. Cuando mucha gente va al gimnasio, ¿qué es lo que va a desarrollar? No es el hecho de ir a un gimnasio, coger un aparato y realizar una pesa, una barra o cualquier situación, una mancuerna. No es el hecho de coger y de hacer por lo hacer. No. Usted tiene que tener objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de las cualidades que está desenvolviendo y prácticamente empleando? ¿Cuáles son estos? Resistencia aeróbica localizada, dependiendo del peso. Resistencia anaeróbica localizada, si lo está haciendo como resistencia de oxígeno, resistencia de fuerza, fuerza explosiva, fuerza general o maximal. Ahora, también usted va a desarrollar, por ejemplo, el power training, el circuit training. Son ejercicios o métodos de trabajar en un gimnasio y de esta manera usted va a cumplir un objetivo.
También es importantísimo la parte isométrica, la parte isocinética, que significa que usted tiene que utilizar ciertas resistencias a nivel dinámico y a nivel explosivo para que usted pueda desenvolver una cualidad física dependiendo del objetivo que usted va a alcanzar. Vamos a la siguiente, por favor. Dentro de los beneficios de la fuerza, esto es muy importante, depende de muchísimos factores la fuerza muscular. Depende del sistema nervioso, depende de la masa muscular. No es lo mismo una persona que ya tiene desarrollado un grupo muscular que realice cierto o no ejercicio, cierta o no peso. Por eso tiene que ser valorado todo el tiempo. También depende del sexo. Un hombre levanta un porcentaje mayor que una mujer, obviamente. El tipo de raza. Ustedes saben y conocen que la persona de raza negra tiene fibras blancas que son de contracción rápida, de contracción explosiva. Y la gente mestiza, gente blanca, tiene fibras rojas, que prácticamente es otra clase de fibras más lentas, que hace que se diferencie el ejercicio que usted va a realizar. Obviamente la frecuencia de trabajo es otro de los factores que va a determinar si es que le va o no a desarrollar la fuerza muscular. Tenemos entrenamientos diarios en la semana, el microciclo de 4 o 5 días en la semana, entonces sí va a tener un mejor efecto fisiológico utilizando la fuerza muscular o este objetivo. Los trabajos musculares deben ser realizados con ejercicios generales y localizados, ¿no es cierto? Y lo que usted va a obtener siempre que es el aumento de la sección transversal del músculo. Ahí se va a activar. El momento que usted hace los ejercicios ideales con su peso ideal, lo primero que va a obtener es una ramificación en la sección transversal del músculo, es decir, el aumento de las miofibrillas y de las fibras que están actuando en ese grupo muscular que usted está desenvolviéndose. Y como beneficios en sí, tenemos, es la base de todo ejercicio, la fuerza. Si usted no tiene fuerza al primer choque, al primer movimiento, al subir una grada, automáticamente va a tener una patología, una lesión. ¿Por qué? Porque si no tiene la fuerza suficiente, va prácticamente a tener estos inconvenientes. Tonifica su cuerpo, otro de los factores o de los beneficios importantísimos. Usted va a quererse verse bien todo el tiempo, bien sus posteriores, sus isquiotibiales, sus aductores, sus cuádriceps, es decir, toda su parte muscular tonificada a nivel de su cuerpo. Evita lesiones y patologías, obviamente. Para todo el desenvolvimiento de su vida diaria, necesita haber creado esta base, esta fuerza. Es el sostén del sistema esquelético, obviamente. El momento que usted tiene cualquier choque, cualquier traumatismo, cualquier situación de la vida diaria, estamos hablando de la vida diaria, si no tiene la cantidad suficiente a nivel de músculos y que le sostengan a la parte esquelética, va a tener traumatismos, va a tener fracturas, fisuras a nivel esquelético. Y obviamente a esto se une la última, que es la sinergia biológica, que es el ensanchamiento de un músculo en la inserción inicial y la inserción final para evitar lesiones posteriores. Estos son los beneficios de la fuerza muscular. Vamos a la siguiente, por favor. La resistencia, otra de las bases principales que nosotros tenemos que disponer y hacer, de entrenar para poder, que hemos perdido, para poder cumplir una situación importantísima en el desenvolvimiento de la persona, del ser humano. Pasamos a la siguiente, que es el desarrollo de la resistencia. Estamos hablando de tres resistencias. Sabemos que la resistencia es el soportar un esfuerzo en una determinada intensidad en un cierto tiempo. Esa es la resistencia. El avanzar, que tú te vayas corriendo una distancia o caminando una distancia X, 100 metros, 200, 500, 800, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Estamos hablando de soportar este esfuerzo, que es fuera de lo normal, a una intensidad de X y a un tiempo determinado. Obviamente, utilizando una gran masa muscular, en este caso, pueden ser sus cuádriceps, sus gemelos, sus pantorrillas, y esta cualidad prácticamente es del que va a la sofisticación impresa en el entrenamiento deportivo. Si usted es la base de todo ejercicio, la resistencia. Si usted no tiene resistencia, no va a poder cumplir las siguientes valencias físicas, porque este es el inconveniente mayor que dejamos pasar. No estimulamos la base aeróbica o la resistencia, y la resistencia anaeróbica o la
velocidad o la de ya sin presencia de oxígeno va a causarle muchos problemas. Existen las tres clases, la resistencia aeróbica, estamos hablando de la de una intensidad pequeña en un volumen grande. Normalmente, correr 5, 8, 10 kilómetros, 20 kilómetros, una maratón, esa es la resistencia aeróbica. La resistencia anaeróbica ya estamos con cierta presencia de oxígeno, pero ya con intensidad mayor. Y la resistencia muscular localizada, observada a nivel muscular o por un grupo muscular en determinado ejercicio que nosotros vamos a realizar, soportando ciertas contracciones musculares. Por ejemplo, una flexión de pecho, una flexión de piernas, una flexión abdominal. Eso es a nivel muscular localizado en un grupo muscular que estamos estimulando. Pasamos, por favor. Dentro de la resistencia, nosotros tenemos en función de qué carga. Determinamos en función de la edad, de la frecuencia cardíaca y del esfuerzo máximo. Esto es el tipo de carga, que puede ser una carga continua a nivel ejercicio o una carga mixta a nivel de los estímulos nosotros. Puede ser ejercicios más explosivos o ejercicios más continuos. Y a nivel de la misma resistencia aeróbica, estamos hablando del 60 al 70% de la carga máxima. Esto ya son cargas intervaladas, es decir, un ejemplo, una de las maneras de estimular la resistencia aeróbica y de tener un beneficio fisiológico es el interval training, que es el trabajo intervalado en un determinado tiempo y una determinada distancia. Por decir un ejemplo, que tú corres 100 metros, 200 metros, 400 metros, estamos hablando de 40 segundos, 60 segundos, eso es en la carga a nivel de tiempo y a nivel de intensidad de distancia pueden cubrir 200, 300, 400 metros, eso es el trabajo a nivel intervalado. Y a nivel localizado, ya en cambio entramos en cargas de la carga máxima en porcentajes de 10 al 40%. ¿Sí? De esta manera nosotros cubrimos los parámetros importantísimos de lo que es el estímulo de la resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica se caracteriza por la realización de ejercicios al máximo de duración, pero prácticamente no con mucha intensidad. Ahora, aquí hay dos cosas importantísimas. Se depende de dos cosas importantes, el aeróbico láctico y el anaeróbico aláctico. El anaeróbico láctico es prácticamente con presencia de oxígeno en un porcentaje y a nivel aláctico es sin presencia de oxígeno. Es decir, un estímulo que dure menos de 10 segundos. Solamente esa cantidad usted puede hacerlo sin presencia de oxígeno y al mismo tiempo está utilizando una carrera, por decir, un sprint de 80, de 60, de 50 o de 100 metros. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de las cualidades, esto quisiera que se enfatice, no es el hecho de correr por correr. Si usted va a correr una maratón, tenemos que diferenciar que dentro de la maratón usted tiene un porcentaje del 95% de oxígeno de la presencia aeróbico y solamente un 5% de la parte anaeróbica o casi sin oxígeno, que es para completar su 100%. Si usted corre 10 kilómetros, tenemos un 80% de aeróbico y un 15% anaeróbico, ¿no es cierto? 5 kilómetros, 3 kilómetros o hasta las carreras de netamente de velocidad que estamos hablando de 100 metros, planos, por ejemplo, usted prácticamente no está consumiendo oxígeno o resistencia aeróbica y solamente es la resistencia anaeróbica un 2%. ¿Por qué? Porque usted está al máximo de intensidad sin presencia de oxígeno. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos lo que habíamos mencionado a nivel aláctico, a nivel láctico y a nivel aeróbico. ¿Sí? A nivel aláctico, ¿qué es? El desarrollo de la fuerza. Estamos hablando justamente de los lanzamientos, de los saltos en el atletismo y en la halterofilia, en la musculación, los saltos acrobáticos en la gimnasia, los saltos ornamentales, el béisbol en el momento de hacer los saques. Esa es la fuerza. Ahí, ¿qué utilizamos? Aláctico, o sea, no hay presencia de oxígeno. Si hace el estímulo, que dura 1, 2, 3 segundos. La velocidad, las pruebas de velocidad, el ciclismo a nivel de patinaje de hielo, las carreras de sprints, la natación, los 100 metros planos, todo esto que es a nivel de velocidad, estamos hablando de aláctico. Y a nivel anaeróbico, láctico, en cambio ya, obviamente la cualidad física que estamos estimulando es la resistencia anaeróbica, pero ya entramos en cosas lácticas, como por ejemplo, deportes de combate, el box, el remo, la gimnasia artística, el básquet, el esgrima, todos estos deportes son los estimulados a nivel de una modalidad. Y por último, la resistencia aeróbica, tenemos ya carreras de maratones, de fondo,
esquí, orientación, ciclismo, es decir, carreras largas que prácticamente vienen a ayudarnos a nosotros a desenvolver como modalidad o cualidad física la resistencia aeróbica. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué beneficios nos da la resistencia? Lo mejor, por favor, enfaticemos esto, campeones. ¿Saben qué? Tenemos la hipertrofia del miocardio, es decir, agrandar mi corazón. Agrandar mi corazón, no hacerlo resistente solamente, sino hacerlo grande, que las cavidades sean grandes. ¿Cómo usted logra esto? Haciendo ejercicio. No mezclemos esta parte importantísima con nuestros chicos, nuestros niños, que prácticamente aún no ni siquiera llegaron a la pubertad y hacemos trabajos de intensidad. No sacamos nada endureciendo el corazón. Lo que tenemos que hacer es agrandar primero al corazón, fortalecer las cavidades del corazón, haciéndole ese corazón que sea inmenso para que ahí hayamos cumplido la hipertrofia del miocardio, haciendo el trabajo de resistencia. La mejora del metabolismo energético espectacular. ¿Qué es esto? Es prácticamente utilizar el oxígeno, tener esos pulmones sumamente limpios y sumamente hipertrofiados. Se aumenta en un 80% la mioglobina a nivel de las fibras. Imagínense lo que es la cantidad de sangre que va a circular por los respectivos grupos musculares, por sus respectivas miofibrillas y por sus fibras. Esto es el aumento hasta un 80%, tan beneficioso con el oxígeno a nivel de la resistencia. Aumento de la capacidad de oxidación en los carbohidratos, de que usted tenga una metabolización excelente, porque el combustible de un ejercicio aeróbico es el carbohidrato. Aumento del número, tamaño y área de la superficie de las membranas de la mitocondria. Esto es importantísimo, del número hasta un 120%, del tamaño hasta un 40%. ¿De qué? De lo que es las mitocondrias de los grupos musculares. Esto es vital. Es otra de las bases de los ejercicios. La base principal. Si usted no tiene una base aeróbica, al subir las gradas ya se va a cansar. Al caminar un poquito intenso ya se va a cansar. Entonces es la base de todos los ejercicios, la resistencia aeróbica. Mejora el rendimiento de la capacidad de tensión y reposo de los volúmenes pulmonares. Por favor, más oxígeno ingresa a su pulmón, más hipertrofiado van a estar los mismos. Esos alvéolos del pulmón van a estar sumamente limpios. La composición, los porcentajes de grasa se reducen haciendo ejercicio aeróbico. Usted no le interesa el peso muscular. Eso es lo mejor que usted tenga, ¿sí? Pero lo que tenemos que basarnos es el porcentaje de grasa, las medidas que tenemos que eliminar. Ahí tenemos que inculcar a nuestras personas para que eliminemos esto. Ya vamos a pasar a la siguiente parte después y vamos a ver los perjuicios de un sedentarismo. Otro nivel importantísimo de la resistencia es que baja los niveles de triglicéridos y colesterol. Mucha gente prácticamente tiene invadido de colesterol, de triglicéridos. Haciendo el ejercicio aeróbico va a bajar esos niveles. Baja el nivel de enfermedades coronarias. Obviamente estamos estimulando el miocardio, entonces vamos a bajar el nivel de enfermedades coronarias, aumento de la actividad enzimática y la hipertrofia ósea va a fortalecer automáticamente esos grupos musculares y la parte esquelética que hará que no evitemos lesiones posteriores como traumatismos, como fracturas, un sinnúmero de patologías posteriores, aumento de la ruptura de los ligamentos y tendones. Esos ligamentos con el ejercicio a nivel aeróbico usted va a tener sumamente fuertes. Esos cordones llamados ligamentos y tendones evitará un montón de problemas. A nivel de articulaciones y de cartílagos, de igual manera. A nivel de lo que es la adaptación del organismo a las temperaturas elevadas. Usted así esté en temperaturas elevadas con un porcentaje elevado de ejercicio aeróbico, hará que usted prácticamente tenga una hipertrofia total. No interesa estar a elevado porque usted va a qué? A disipar ese calor de una mejor manera y más fácil. Y por último, esto de la córtex adrenal, que es vital en el almacenamiento de la corticoide, inicios de la adaptación de la hipófisis y de la tiroides, cosa importantísima dentro de la membrana, en este caso, que nosotros vamos a inculcar a nuestro atleta haciendo el ejercicio aeróbico. Vamos a la siguiente, por favor. Entramos a la última, que es la flexibilidad. Es la capacidad, aquí quiero que se diferencie, en mover una articulación específica en un sentido y en una mayor amplitud.
¿Qué significa esto? Quiero que se diferencie entre lo que es la flexibilidad y lo que es la elasticidad. La flexibilidad es a nivel articular, que la articulación se mueva. Nosotros, nuestro cuerpo tiene articulaciones en el cuello, en los hombros, en la cintura, en las rodillas y en los tobillos. Esas son las articulaciones. Esas articulaciones, esa es la flexibilidad, que se muevan las articulaciones a una menor o una mayor amplitud. En cambio, la elasticidad es a nivel muscular. El músculo es el que se estira. El músculo es el que está elástico o no, dependiendo a una dirección que usted lo está estimulando. Vamos a ver, en cambio, el estudio de la flexibilidad. Está envuelto o está influenciado por las cápsulas, ¿sí? Por los ligamentos, por los tendones, por los músculos. ¿Difiere de qué? Del sexo. Una mujer es más o menos flexible que el hombre. La edad, conforme avanza la edad, se baja la flexibilidad de la persona. ¿Por qué? Porque cuanto mayor el rango de edad, menor será la capacidad funcional de las articulaciones. Por ende, va a bajar la flexibilidad y el sistema nervioso a nivel de neuronas y la coordinación en este caso del estímulo. Vamos a la siguiente, por favor. La flexibilidad, ¿en qué me va a beneficiar? Está puesto, pero vital, le he puesto acá, la importancia de la flexibilidad es disminuir el riesgo de lesiones. Si usted es una persona flexible, si usted hizo el estiramiento necesario, la movilidad articular necesaria, entonces va a evitar un sinnúmero de lesiones. Mejora la extensión del músculo y de los tendones. Recupera en una forma perfecta del ejercicio durante el mismo. Imagínese usted que no realice este estiramiento antes y después del ejercicio. Usted va a tener músculos contracturados, músculos tensos. No realizó la recuperación perfecta del grupo muscular que usted trabajó. Usted va a tener una excelente flexibilidad al realizar determinados gestos deportivos. Si usted tiene una perfecta flexibilidad, va a jugar fútbol, entonces va a tener una mejor desenvolvimiento dentro de la parte técnica, dentro de la parte táctica. El gesto deportivo de pegarle al balón o de hacer de jugar, de ecobole, de nadar, de hacer squash, de hacer gol, todos estos gestos que usted realiza, se perfeccionan teniendo una muy buena flexibilidad. Y obviamente se aumenta la eficiencia mecánica del atleta en un mejor performance. Vamos a la siguiente, por favor. A esto yo quisiera inculcar dos cosas importantísimas, que es la cantidad de vitaminas, que son importantísimas. Nosotros tenemos 14 vitaminas en nuestro organismo, imprescindibles para el desarrollo de los. Entonces, un no atleta necesita en cantidad de miligramos, por ejemplo, de vitamina A, 1.5. Pero un atleta de fuerza y de velocidad ya necesita 2 miligramos, igual que un atleta de resistencia aeróbica. En complejo B1 necesitamos 1.5, necesitamos atletas de fuerza y velocidad entre 4 y 6 miligramos y atletas de resistencia aeróbica entre 6 y 10 miligramos de vitamina B1, de vitamina B2, o 2, los que no son atletas, 3 miligramos de velocidad y de fuerza y 4 de resistencia aeróbica. A nivel de vitamina C, esto es imprescindible, campeones, como todas las vitaminas, obviamente. Pero uno de vitamina C, la vitamina C no atleta, necesita de 75 miligramos. Uno de fuerza y velocidad entre 100 a 200 miligramos y de 200 a 300 miligramos los que son atletas de resistencia aeróbica. A nivel de vitamina D, 2 los no atletas, 2 también los fuerza y velocidad, y 2, los de resistencia aeróbica, y por último, de vitamina E, 5, no atletas, 7 y 10, respectivamente, los de velocidad y de resistencia aeróbica. Esto es vital para las contracciones musculares, para lo que estamos utilizando dentro de lo que es el estímulo a una actividad física. Vamos a la siguiente, por favor. El entrenamiento en casa. A ver, esto es importantísimo. Al estar nosotros en este confinamiento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Un montón de cosas, pero son básicas. ¿Para qué? Para mantener estas aptitudes que nosotros estamos perdiendo. Mantener la fuerza, mantener la flexibilidad, mantener la resistencia. A nivel de fuerza, ejercicios en casa, a nivel de estimular fuerza muscular. ¿Cuáles? Saltos. ¿Podemos realizar saltos? ¿O no podemos realizar saltos en casa? Una pierna, dos piernas de forma alternada. O utilizamos, por ejemplo, el TRX. Disponemos del TRX de esta herramienta. Utilicemos el TRX. Las flexiones en brazos,
en flexiones de brazos, en series de 5, de 10, yo más adelante les pondré un guía, en piernas, flexiones en piernas, flexiones abdominales, flexiones lumbares. De pronto disponemos de un par de pesas a nivel de mancuernas y de ligas elásticas. Esto hace que estimulemos la fuerza. A nivel de resistencia aeróbica, ¿qué? Entrenamiento en casa para desarrollar la resistencia aeróbica o estimular la resistencia aeróbica. Caminar. Una bicicleta estática. Hacer zumba. Hacer el HIIT. Hacer el full combat. Utilizar un rodillo. Todo esto nos estimula, ¿qué? La resistencia aeróbica. A nivel de la flexibilidad, estamos hablando de estimular la flexibilidad, ¿qué? Los estiramientos que estamos hablando al comienzo y al final y durante el ejercicio. Durante una caminata que usted realice dentro de la casa, utilice el estiramiento, haga el estiramiento, la elongación y yoga. Todo esto nos van a ayudar a nosotros a qué, a estimular la flexibilidad. ¿Sí? Pero hagamos estas tres cosas importantes para mantener, para que sostengamos un poco la fuerza muscular que hemos perdido, estimulemos la resistencia y también estimulemos la flexibilidad. Vamos a la siguiente, por favor. He puesto un microciclo guía. ¿Qué hacer el lunes? ¿Qué hacer el martes? Microciclo de la semana. Ojo con esto, el calentamiento es una movilidad articular. ¿Qué es movilidad articular? Es que las articulaciones, el momento en que usted empieza a mover sus brazos, que son articulaciones a nivel de brazos, automáticamente la articulación genera un líquido llamado el líquido sinovial. Este líquido sinovial que genera la articulación hace que no se roce el hueso con el hueso, sino que este líquido sea un lubricante, sea un aceite para que no roce el hueso de un miembro con el otro miembro. Y eso hará que evitemos un problema posterior a nivel articular. Y luego sí hacemos los estiramientos pasivos. Así tiene que hacer usted siempre el calentamiento, que durarán 10 minutos. Luego le he puesto yo 50 minutos de rodillos con estímulos de 5 minutos a una intensidad y 2 a otra intensidad. Y luego con estiramientos activos cada 8 minutos. ¿Por qué? Porque hay que hacer los estiramientos durante el ejercicio. He puesto 8 minutos de trabajo que estamos realizando y estiramientos cada 8 minutos. Luego hacemos un circuito de tren superior. ¿Qué es esto? Es estimular la fuerza muscular a nivel abdomen, a nivel lumbar y a nivel de brazos. Entonces estoy estimulando las tres cosas en un solo día. Mire, flexibilidad en el estiramiento, trabajo a nivel de la resistencia en el rodillo, y a nivel de fuerza muscular en abdominales, lumbares y brazos. Y por último, estoy estimulando la flexibilidad tanto en el comienzo como al final a nivel de la elongación. Sí, el martes sigo obviamente con el calentamiento, pero ya he hecho un circuito biométrico para estimular más a fondo que la fuerza muscular. ¿Qué he hecho yo en esto? ¿Biométrico qué es? A nivel de saltos, saltar en una pierna, saltar en brazos, saltar dos piernas, a nivel de tren superior e inferior. Con estiramientos, obviamente, todo el tiempo, cada 8 minutos. Luego, una caminata para estimular la resistencia aeróbica de 15 minutos dentro de la casa. Circuito de tren superior, nuevamente, eso sí, siempre, mantener el abdomen, la lumbar, las lumbares y sus brazos. Y al final, el estiramiento. Pasamos a la siguiente, por favor, de lo que es el día miércoles. Y he hecho, para variarles, para que no sea sino monótono, que seguimos el calentamiento, eso sí, siempre. Y utilizamos 50 minutos de HIIT. Hoy en la actualidad es intercalar para estimular esta valencia física importantísima como es la resistencia aeróbica. Y durante a los 8 primeros minutos, estiramientos. Paramos 8 minutos, a los 8 minutos, 1 minuto, 2, hacemos estiramientos activos, dinámicos y nuevamente sigo hasta cumplir los 50 minutos. Luego el tren superior a nivel de fuerza muscular, exactamente lo mismo. Sus abdominales, sus lumbares, su cintura, sus brazos y el estiramiento al final. El jueves ya utilizamos, luego del calentamiento, si disponemos en casa el TRX, la fuerza muscular, estamos utilizando a nivel del TRX, los estiramientos cada 8 minutos, 10 minutos de bicicleta si disponemos en la casa para estimular la resistencia aeróbica. Y si no tengo, utilizamos un rodillo. El circuito de tren superior normal y el estiramiento al final. Pasamos el día viernes, el sábado y domingo. El viernes, el calentamiento para no hacerlo monótono, hacerlo dinámico, hacemos zumba 20 minutos, hacemos yoga 40 minutos, una hora de trabajo. ¿Se da cuenta? Hacemos la flexibilidad a nivel del estiramiento y estimulamos la parte muscular a nivel de abdomen, a nivel localizado. El sábado, en cambio, utilicé las cintas elásticas
o las ligas elásticas, 30 minutos, el trabajo de fuerza muscular a nivel de combat, 30 minutos, resistencia aeróbica, estiramientos, es decir, estoy cumpliendo todo lo que disponemos en casa para estimular estas tres valencias físicas. Y el domingo, como es normal, doy descanso. Ahora, con esto no quiere decir que obligatoriamente debo trabajar los 6 días de la semana. No, lo importante es hacer, ¿sí? Salir del sedentarismo. Ya vamos a ver cuánto necesitamos para salir del sedentarismo. Pasamos a la siguiente, por favor. A nivel de datos técnicos nada más, a nosotros, ¿qué nos gusta? Que nuestros músculos nunca se rebajen. Más bien se mantengan o se aumenten, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Verle siempre nuestros músculos fuertes y definidos para toda la vida. Ese es nuestro objetivo. Pero después de un patrón, el volumen, ¿sí? El volumen de nuestros músculos, la fuerza y la flexibilidad, también se toman vacaciones si es que no estimulamos. Hoy hemos parado 10 semanas de confinamiento, ¿sí? Y si en 10 semanas usted no hizo nada, pierde un sinnúmero de porcentajes de fuerza, flexibilidad y, obviamente, de resistencia. Entonces, hagamos esto. Depende de algunos factores, obviamente. ¿De qué? De la edad, el estado físico, el tipo de entrenamiento. Y sí, en forma común, estas son las estadísticas reales que van a diferir de nuestros trabajos, de nuestra situación. Si tu entrenamiento está orientado a la fuerza, perderás masa muscular a partir de 2 semanas. Ahí ya perdiste la fuerza muscular. ¿En qué porcentaje? Entre el 1 y el 5%. Si está orientado tu entrenamiento a partir de la resistencia muscular localizada, en cambio tú pierdes esto a partir de los 2 meses. Esto es importantísimo. La potencia se verá afectada a partir de 1 mes. La resistencia aeróbica se va a ver afectada a partir de las 2 semanas. Una reducción del 19%. Después de 9 semanas, un corredor perderá el 30%. ¿Se da cuenta? A los 3 meses usted pierde automáticamente todo. La flexibilidad está directamente relacionada con las articulaciones y los músculos. Esto va de la mano. Si usted no tiene flexibilidad, las articulaciones y los músculos automáticamente se van a deteriorar. Para ello se valora todo lo que el entrenamiento te da y considera cuando puede afectar la inactividad completa. Intenta no parar más de 2 semanas. No paremos, no paremos. Estimulemos de esta manera, campeones. Vamos a la siguiente, por favor. Mire cómo se pierde, cuánto se pierde. Es una cantidad monstruosa. Usted pierde su forma física. ¿Qué es su forma física? Perder técnico, táctico, físico y psicológico. Eso es lo que es la forma física. Y usted pierde, cuando no entrena menos de una semana, pierde el 1%. Si usted no entrenó una semana, pierde el 10% de su forma física. Si usted no entrenó 2 semanas, 30%. 3 semanas, 50%. 4 semanas, 60%, 5 semanas, 70%, 6 semanas, el 80%, en 7 semanas, el 90%, y más de 2 meses, el 100% de su forma física. 7 semanas, el 90%. Nosotros estuvimos 10 semanas en el confinamiento. ¿Qué significa? Si usted no hizo durante las 10 semanas ningún trabajo que hemos recomendado hacer en casa, sí, tanto en resistencia como en fuerza y como en flexibilidad, ya de ser usted protegido en toda esta situación. Por favor, no nos descuidemos, es nuestra salud. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está. 2 semanas sin entrenar, las pulsaciones en reposo aumentan hasta el 10% y las máximas un 5 y un 10%. Imagínense, usted subiendo las gradas, automáticamente ya perdió esta frecuencia cardíaca, ya sus pulsaciones se elevan. 3 semanas, el ventrículo de su corazón, en la parte izquierda, se reduce en un menor volumen de sangre. Por tanto, hay una mayor frecuencia cardíaca. Por favor, hagamos. 4 semanas sin entrenar, los depósitos de glucógeno descienden, que se asemejan a una persona sedentaria. Ya con eso no va más. 5 semanas sin entrenar, empieza a reducir potencialmente su VO2 max. Ya su estado físico se redujo totalmente. ¿Sí? Vamos a la siguiente, importantísima, por favor. Esto del peso ideal yo quisiera enfatizar muchísimo. Una fórmula muy, muy, muy trillada en nuestro desenvolvimiento diario es: si yo mido 1,60, resto 100, debo pesar 60 kilos. Si yo mido 1,80, resto 100, debo pesar 80 kilos. Este es un parámetro empírico, pero te va a servir.
En un hombre, el peso ideal se saca con esta constante multiplicado por su altura en centímetros y restado de otra constante. Esto es importante que lo tengamos, por favor. Y a nivel de mujeres, obviamente, otra constante por su altura y menos de otra constante. Y otra de las cosas importantísimas es el índice de la masa del cuerpo. ¿Qué es eso? Lo que envuelve nuestro organismo, nuestro cuerpo. Eso es el índice de la masa del cuerpo, que también es importante no entrar en grados de sobrepeso, sino mantenernos normales. ¿Sí? Un hombre pesa, tiene un porcentaje de grasa menos que la mujer tiene un porcentaje natural de grasa un poco más elevado, que es entre 13 y 15, y en el hombre entre 5 y 11%, que es una grasa natural de disponer. Para este índice de la masa del cuerpo, nosotros necesitamos del peso dividido a la altura al cuadrado. Eso ahí le va a dar a usted el índice de la masa del cuerpo. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros tenemos que hidratarnos y cómo nosotros tenemos que alimentarnos? Primerito, por favor, si hablamos de ejercicio, tenemos que dar la gasolina, que es el combustible para nosotros poder vivir, cómo alimentarnos. Se debe alimentarse 5 veces al día, su desayuno, su media mañana, su almuerzo, su media tarde y su cena, ¿sí? Alimentarse a horarios, ingerir el agua según tu peso. Tú pesas, esto le dividimos para 7 y ese es el número de vasos que tú tienes que ingerir. No es del hecho de que mucha gente te dice tienes que tomar 8 vasos diarios, 5 vasos diarios o tomar cada que te acuerdas. No, tú tienes que ingerir tu peso dividido en 7 o para 100. Ese valor es el número de vasos. Si pesas 70 dividido para 7, tienes que tomar 10 vasos diarios de agua para poder tú darle la hidratación suficiente a tus grupos musculares y a tu organismo que está funcionando todo el tiempo. Comer a horarios y comer 5 veces al día. ¿Qué hay que comer? Los nutrientes y los tipos de funciones de esto. La función energética, prácticamente, ¿qué es? Proveer la necesidad calórica del individuo. La energía está basada en el nutriente que nosotros tenemos. La función energética, la función plástica, es el aporte de la sustancia necesaria a la formación y al mantenimiento de los tejidos y mantención de los tejidos. Y la función reguladora asegura e impulsa el metabolismo y las funciones orgánicas. Estos nutrientes imprescindibles son ¿qué? Proteínas, carbohidratos, grasas, sales minerales, vitaminas y agua. En esto se basan los nutrientes que nosotros tenemos que tener para una persona normal o para un atleta. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo alimentarte e hidratarte para mantener tu peso ideal? ¿Cuál es el papel fundamental de las proteínas? Es de la contracción muscular. Sí, la actina y la miocina, esto es a nivel del músculo y el transporte de oxígeno. Las grasas, la principal fuente de energía, además de ser importantes vehículos de sustancias nutrientes, tales como las vitaminas, liposolubles y los sales minerales. Para eso nos sirven las grasas. Es decir, también es importante la grasa, pero la grasa natural. No las grasas en saturadas, no las papas fritas, no las frituras, no las Coca-Colas, nada de eso. No me refiero a esa naturalidad, las grasas naturales. Un hombre debe ingerir 1 gramo de grasa por kilo de peso. 1 gramo de grasa por kilo de peso, pero grasa natural. El carbohidrato es el combustible del glucógeno. Ahí se almacena la energía, la gasolina, para tu caminar, correr, trotar. A nivel, este es el carbohidrato. La deficiencia del glucógeno impide el performance de larga duración. Es decir, si tú eres un atleta y no tienes una rica comida en carbohidratos o una dieta en carbohidratos, no vas a poder avanzar a correr 5, 10, 15 kilómetros o una distancia más. Las sales minerales son las responsables de la conducción de los estímulos nerviosos y equilibrio ácido básico. Y estos sales son importantísimos para no acalambrarme. El potasio regula el potencial de la membrana de la célula muscular. Es decir, si tú no tienes potasio en tus grupos musculares, vas a tener calambres, problemas a nivel muscular, desgarres, contracturas. ¿Qué es el sodio? Es el principal mineral, sal mineral del organismo. Por tanto, regula los electrolitos que tú tienes que tener. No es el hecho de tomar agua solamente. Si tú estás en ejercicios, ojo con esto, que duran más de 30 minutos, no te alcanza solo tomando agua. Tienes que tomar sales hidratantes, Hidraplus, Pedialites, sales hidratantes que contengan un potencial nivel de electrolitos, que es lo que te da sodio.
El hierro es otro principal cierre del oxígeno por medio de la hemoglobina y la mioglobina para evitar, en este caso, el aumento, obviamente, de la sangre. El calcio es del proceso de la contracción muscular e interviene en la coagulación. Imagínense lo que es la coagulación en caso de una herida, alguna situación de esa, si no tendría la particularidad de la sangre de coagularse para frenar el eliminar la cantidad de sangre. Y por último, el fósforo, esto es importantísimo en el organismo, el ATP, en el SIN, la formación y la preparación de los tejidos para las contracciones musculares. La fosfocreatina para que la contracción sea explosiva, para deportes hasta de 10 segundos, ahí necesitamos el fósforo. ¿Ok? Estos son los sales minerales. Vamos a la siguiente, por favor. Dentro de mantener tu peso ideal, estamos hablando de las 14 vitaminas importantísimas. El agua, este es el nutriente que se sentirá rápidamente en el organismo. Debe ser ingerido antes, durante y después del entrenamiento o de una competencia en forma moderada. Un atleta debe tomar un litro antes del entrenamiento, un atleta al tomar un litro de agua antes se verá afectado totalmente y se debe evitar tomar líquidos durante las comidas y media hora antes y una hora y media después para evitar la dilatación del estómago y daño a la digestión causado por la dilución de los jugos gástricos. Imagínense lo importante que es conocer en qué tiempo debo tomar el agua, cómo debo tomar el agua para evitar este sinnúmero de inconvenientes o de problemas que me pueden ocasionar en el desenvolvimiento de una competencia o simplemente en el desenvolvimiento diario por utilizar esta situación. El valor calórico total debe ser dividido en las 5 comidas, en el desayuno un 20% del valor calórico total, ¿sí? Del valor calórico total, la media mañana un 10%, el almuerzo un 35%, la media tarde un 5% y en la cena el 30% del valor calórico total. El 15% debe ser a nivel de proteínas, el 60% a nivel de carbohidratos, porque son el combustible del oxígeno y de la resistencia, y el 25% de grasas buenas naturales. Vamos, por favor, a la siguiente. He puesto un menú guía, simplemente para que lo pongamos en práctica, un desayuno, un jugo natural, porción de fruta picada, un yogur natural más cereal, la leche semidescremada, café, una aromática, pan integral y queso fresco como un desayuno. En horarios, la media mañana una fruta o una barra de granola. En el almuerzo, sopas consistentes, una taza de arroz, menestras, que son importantísimos. He puesto como proteína, por ejemplo, he puesto pollo, ensalada de 4 colores, jugos naturales, nada de azúcar. Media tarde, un sándwich de atún en pan integral. En la cena, una ensalada de 4 colores y una porción de pescado, atún o de pollo, o lo que usted quiera, pero al jugo, al vapor o a la plancha. Nada de grasas saturadas. Un atleta de alto rendimiento debe ayudarse con suplementos vitamínicos. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de Ava Nutrition. Estos son los suplementos que tenemos que ingerir. Acabamos de hacer fuerza muscular, demos un nutriente de ese nivel. Acabamos de hacer un trabajo de potencia, de fuerza, de velocidad, demos estos nutrientes como suplementos. Antecedidos a esto, ¿de qué? De un proceso de desparasitación. Desparasítese antes de cualquier actividad. Normalmente en el año se debe hacer 2 veces el proceso de desparasitación. De lo contrario, lo que usted ingiere como dieta e ingiere como suplemento vitamínico, automáticamente se van a comer todos los parásitos. Entonces, hagamos de esta manera. Y si usted está hablando de alto rendimiento, utilice estos suplementos vitamínicos que le van a servir de muchísima valía en esta situación. Vamos, por favor. A la siguiente diapositiva, entramos a una cosa gravísima que es el sedentarismo. Es una causa del envejecimiento de una persona. ¿Qué es la obesidad, el sedentarismo y el tomar o ingerir el alcohol o fumar? Estas son las 3 causas vitales, pero gravísimas del envejecimiento de una persona. ¿Qué es el sedentario? El que no hace actividad física. Sí, el sedentarismo junto a la obesidad y el fumar, el alcoholismo son las principales causas del envejecimiento de la persona, lo mencioné. Sí, son las causantes de que nuestro organismo baje sus defensas, la inmunidad. Si usted es sedentario, reduce automáticamente los porcentajes de inmunidad de la persona, por favor. La obesidad complica aún más los cuadros de los pacientes en el COVID. Imagínense esto, salió el reportaje hace un mes aquí en Quito o aquí en el país,
de la cantidad de problemas. Dos problemas complican el cuadro de pacientes de COVID-19 porque tienen sobrepeso. Uno, la disfunción del sistema inmunológico, obviamente se bajó porque estamos hablando de obesidad, que les impide enfrentar al coronavirus. Y el segundo, el tórax, el tórax pequeño frente a un abdomen pronunciado, que disminuye la capacidad de ventilación del pulmón, obviamente. Si usted tiene pronunciado el abdomen por la obesidad, automáticamente va a haber dañado, atrofiado sus pulmones, la parte pulmonar, donde ingresa el oxígeno, y ahí está el inconveniente. Así lo explica este médico, y hablamos de, apunta, que el 30 al 40% de los infectados tiene sobrepeso, y que la población del país, entre el 64.8% de la población, entre 19 y 59 años del Ecuador, viven en sobrepeso y en obesidad. Entonces, por Dios, ataquemos esta situación, salgamos del sedentarismo, salgamos de la obesidad, simplemente haciendo ejercicio, haciendo lo que acabamos de mencionar, estas tres cosas importantísimas: estimular fuerza, estimular flexibilidad, estimular resistencia. Vamos a la siguiente, por favor. Como datos demográficos hemos puesto y peligros, ya hemos hablado del 64% de la población en esta edad. Imagínense, un último dato aquí. Hicimos, me acuerdo con el doctor, el ex ministro, el doctor Augusto Espinosa, hicimos un estudio en el país que entre 15 y 22 años de nuestra juventud, solamente el 5% hacen ejercicio. Entre 15 y 22 años, solo el 5%, el 95% no hacen ejercicio. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué va a pasar después de 5 años con esta población? Los que tienen 20 tendrán 25, los que tienen 15 tendrán 20 años. Es la juventud total, los que están en la universidad. Van a mantener esta costumbre, este hábito de no hacer ejercicio. Entonces tendremos una población vital del país prácticamente sedentaria total. Esa es la realidad. Estamos aquí hablando del 64.68% en esta edad, entre 19 y 59 años, con problemas complicadísimos con obesidad. Solamente el 5%, estoy hablando de esto. Basados en estas estadísticas, tenemos un sinnúmero de patologías. Aumentos de los porcentajes de grasa, aumentos, disminución obviamente del porcentaje de masa muscular, disminución del tamaño de las mitocondrias, disminución de la actividad enzimática, disminución de la mioglobina, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos por el sedentarismo. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo salir del sedentarismo? Hermoso. Tres cosas. Actividad física más de 3 veces por semana. Que cada sesión dure más de 30 minutos y que esta sesión de trabajo pase de 130 latidos por minuto. Solo así usted sale del sedentarismo. Ojo, no me sirve coger y ir y decir el día sábado me voy a hacer pádel, el día sábado me voy a jugar gol y el sábado me voy a hacer un indoor fútbol. El sábado y el domingo no sirve. Es exactamente el sedentario que está sentado en su silla, que la secretaria le pase el vaso de agua o del café y nada más. El que hace un día ejercicio a la semana, un día, no, es sedentario. El que hace 2 días es sedentario. El día que la persona que hace 3 veces en la semana es sedentario. Solamente el que hace más de 3 veces por semana sale del sedentarismo en una sola actividad, en un solo parámetro. Esa actividad tiene que durar más de 30 minutos y que su pulso esté entre 130 y 150 latidos por minuto. Solamente ahí, cumpliendo estas tres actividades, usted puede salir del sedentario. Vamos a la siguiente, por favor. Un atleta, estábamos hablando de cómo nosotros alimentar. No basta el proveer al atleta una cantidad correcta de calorías. Debe haber los nutrientes necesarios diariamente. Aparte de esto, debe existir los suplementos, como habíamos hablado, las sales minerales y también los grupos alimenticios de forma diaria. Lácteos, carnes, vegetales oscuros y amarillos, frutas cítricas, demás vegetales, pastas, grasas naturales, miel. Esto es importantísimo. Debe existir una ingesta sobre las 4.500 calorías, las 4 vitaminas y los 5 minerales. Esto para un atleta de alto rendimiento. Estoy hablando de alto rendimiento, no una persona normal. Alto rendimiento. Durante el periodo de preparación es necesario que se mantenga un rígido control del peso del atleta en la parte básica. Para quienes se están preparando para correr un Ironman, un medio Ironman, subirse al Cotopaxi, hacer cualquiera de esas actividades de alto rendimiento, tenemos que cumplir esto.
no hace, tenemos que controlar en la parte básica el control del peso, evitar que ocurra una pérdida o ganancia excesiva, principalmente sobre el depósito de grasa. Se debe evitar la ingesta de alcohol, bebidas carbonatadas. No sirve el famoso 220, no sirve todas esas sustancias de bebidas, no sirve, sí, comer sano, alto rendimiento es esto, y un suplemento vitamínico, esto es lo vital, a esto tenemos que apuntar, sí, y obviamente evitar conservas, exceso de pan, carnes de chancho, condimentos en exceso, esto evitar en el alto. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí en el alto rendimiento hay la dieta precompetencia. ¿Qué es de la dieta de precompetencia? Es la realizada 72 horas antes y 3 horas de la competencia. Desde las 72 horas hasta las 3 horas antes de la competencia. Debe ser leve esta dieta y debe ser de alto valor calórico. Si es un deporte de más de 30 minutos, ojo con los hidratantes, ojo con la comida rica en carbohidratos, ojo con las proteínas, debe ser predominantemente alcalina y debe evitar mucha sal, que aumenta la retención de agua y gorduras que son de difícil digestión. Usted se entrenó espectacularmente bien y 72 horas hizo mal esta ingesta de dieta, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a retener, va prácticamente a retener líquidos, va a estimular la gordura, la digestión se va a dificultar. Esto va a propiciar que la reducción del bolo alimenticio, consecuentemente la disminución del peso corporal y del volumen abdominal en 24 horas. Imagínense lo grave. Se debe evitar la ingestión de alimentos ricos en celulosa. ¿Qué es esto? Naranjas, mandarinas, todos estos temas que contienen fibra, celulosa, hay que evitarlos. Vegetales con semillas y con exceso de fibras de celulosa que estamos hablando, el candil, la gelatina, conservas, esto hay que evitar 72 horas antes. La última comida, 3 horas antes de la competición, será básicamente constituida en líquidos y en carbohidratos. Esta es una dieta precompetitiva, estoy hablando del alto rendimiento. Vamos a la siguiente, por favor. La dieta de competencia, a partir de las 3 horas antes de la competencia hasta el término de la misma, solo será suministrada alimentos al atleta si la prueba fuere de larga duración. Ojo, solo si es una maratón, ahí sí tiene que dar usted 3 horas antes, de lo contrario ya no. ¿Por qué? Porque usted va a sentir síntoma de llenura en su organismo. Automáticamente un síntoma de llenura que le va a dificultar la competencia. En pruebas que duran más de 30 minutos se debe rehidratar el atleta en los intervalos del performance. Estamos hablando de los intervalos de los juegos. Aguas sin helar, no agua helada. No sirve el agua helada. Imagínense el contraste que va a sentir dentro de su intestino donde va a ingresar el agua. Automáticamente va a tener esa contracción de agua helada de tomar a una agua normal, natural, casi tibia, ¿ok? Sodio y potasio. Solo para recordar, un futbolista pierde 1.8 litros de líquido orgánico en el primer tiempo del juego. Imagínense la cantidad de líquidos que se pierde. Y dieta de recuperación, eso es la última, es la reposición de los elementos gastados por el esfuerzo físico realizado y para facilitar la desintoxicación producida ¿por qué? Por los catabolitos originados o el ácido láctico en contracciones. Entonces tiene que ser una dieta. Luego de la prueba, el atleta puede tomar hasta 300 mililitros de agua mineral alcalina, fresca, leche desnatada y una destroza, un suero. Eso le va a ayudar con una dieta de recuperación a nivel del alto rendimiento. Y la comida debe ser capaz de reponer los carbohidratos y proteínas, grasas, sales minerales, vitaminas, más principales que son entre vitamina C y complejo. A pesar de no sentir hambre durante 3 o 4 horas después de la realización de un esfuerzo intenso como atleta de alto rendimiento, se debe hacer la comida para propiciar una pronta recuperación. Así no tengamos necesidad de comer o de hidratarnos, hidrátese. Coma. ¿Por qué? Porque necesita usted recuperarse más pronto. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos hablando de las 3 cosas principales, la hidratación, la actividad física diaria y la comida, importantísima a nivel de las defensas. Seguimos, por favor. Aquí, esta parte quisiera que ustedes lo conozcan. Un atleta, la causa de, por el tema que estamos más que todo, y por todas las cosas, la reducción de defensas en tu organismo. ¿Por qué se reducen las defensas? Por la edad. Por eso estamos hablando de que una persona que está ya del adulto mayor, de la tercera edad, automáticamente va a ser más difícil
o pues no, más fácil que sea contagiado por este tema grave que vivimos en la humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque sus defensas bajaron. Entonces, la edad es un factor principal. La enfermedad, una persona que está enferma, automáticamente sus defensas se bajaron. Una persona sedentaria, estamos hablando del ejercicio, automáticamente sus defensas se bajaron. ¿Quién ingiere el azúcar? No ingiramos el azúcar, es el peor veneno. Le va a reducir sus defensas y el estrés. Estos son los síntomas, los cinco síntomas gravísimos o factores gravísimos para reducir sus, prácticamente, sus defensas. Una persona que está en la tercera edad no va a querer tomar el agua. Sí, no va a querer tomar el agua automáticamente por la edad, porque sus grupos musculares ya no trabajan. Entonces, un síntoma es obviamente la edad. Y para contrarrestar esto, ingerir el agua. ¿Cuánto habíamos hablado? El peso dividido para 100. Ahora, ¿cómo debemos subir estas defensas? Está estudiado científicamente que incluye muchísimo el que el bebé que tuvo más de 6 veces de alimentarse con la leche materna le va a ayudar. Esto es importantísimo. Eso va a ayudar. Otra cosa, el agua. Estoy hablando que una persona de edad ya no quiere ingerir el agua. Así no quiera, tomemos el agua vital. El peso dividido para 7. El ejercicio, hagamos ejercicio. Salgamos del sedentarismo, más de 3 veces por semana, más de 130 latidos por minuto y más de 30 minutos de trabajo. Alimentación ingerida, estamos ahí hablando cosas de este tipo, vitaminas, alimentos ricos en vitamina C, complejo B, la miel de abeja, el limón, todas estas cosas son vitales. Vamos por favor a la siguiente. Aumentar las defensas. Como conclusiones para la vida sana, el ejercicio ideal, estamos hablando más de 3 veces por semana. Lunes, miércoles, viernes, más un sábado o un domingo, cumplir el salir del sedentarismo. Cada sesión de trabajo que pase de 30 minutos, excelente 50, los digo, excelente 50. Cada entrenamiento que tu frecuencia cardíaca pase de 130 latidos por minuto. Facilito, tómate aquí en la carótida, tú te vas a tomar con los 4 dedos de la mano en cierto lugar. ¿Cuántas pulsaciones tienes en el ejercicio? Que pase de 130. Tú ese número le multiplicaste por 10 y tomaste en 6 segundos, multiplicaste por 10 y te va a dar el número de pulsaciones. Tienes 13 por 10, 130. Estoy perfecto. Ahí estoy lo que me han recomendado hacer como ejercicio. Ahí estoy, me está sirviendo. ¿Para qué? Para salir del sedentarismo. Si dispones 1 o 2 días más, te felicito. Así se debe trabajar. Así son los efectos que vas a tener a nivel fisiológico más rápidos y los vas a lograr. Vamos, por favor. La nutrición ideal, estamos hablando a nivel de criterios generales, la alimentación se debe realizar en lo posible a horarios. Se debe incluir las 5 comidas al día. Una persona normal ingiere entre 2.000 y 2.500 calorías, entre 2.000 y 500 calorías. Se debe hidratar, hemos hablado, la persona con el peso dividido para 7, este es el valor en vasos de agua a ingerir. Un atleta de alto nivel ingiere mínimo 4.500 calorías. Estamos hablando de divididas en las 5 comidas, el desayuno, el 20%, la media mañana, el almuerzo, la media tarde, la cena. Este valor calórico total se debe proveer de las proteínas, de los carbohidratos y del porcentaje de grasas buenas o naturales. Vamos a la siguiente, por favor. Esto quisiera yo que lo pongamos en práctica. Escúchale a tu corazón. Tú al escucharle a tu corazón vas a tener prácticamente un sinnúmero de corregimientos tuyos. No hay mejor médico que tú mismo. ¿Sí? Cumplamos esta situación. El ejercicio es un atributo del corazón. La felicidad reside, en primer lugar, en la salud. El ejercicio es el atributo del corazón. Dale a tu corazón estos estímulos, estos regalos de hacer el ejercicio. Te pregunto, ¿cuándo deja de tu corazón de palpitar? Cuando ya dejas de estar en esta vida. Es decir, todo el tiempo está palpitando tu corazón. Y si tú le das los estímulos a tu corazón, automáticamente vas a tener ¿qué? Vas a tener una mejor, estamos hablando de hipertrofia de miocardio, ese corazón sumamente grande porque le diste resistencia y fuerte porque le diste intensidad en su debido tiempo. Entonces nunca te va a fallar. Dale ese atributo al corazón. La felicidad tuya reside en tu salud. Si tú haces ejercicio, estás sano, tienes una vida lúcida, un desenvolvimiento muchísimo mejor.
Tener un seguro de vida realizando ejercicio. Tú tienes aptitudes físicas, perfeccionalas. Tú tienes aptitudes físicas. Tienes fuerza, tienes velocidad, tienes resistencia, tienes flexibilidad. Perfeccionalas. Estimúlalas. Ten tu cuerpo sano y cultívalo. Haciendo ejercicio, cultívalo. Facilito. Tú te vas a ver súper bien tonificado, con una flexibilidad excelente. Todo de primer nivel. Sé merecedor al sueño de la noche. Tus hábitos, al final di, me acosté a dormir porque hice un buen trabajo. Tus hábitos que debes tener son realizar 5 estiramientos al día. Cuando tú te levantas, estírate 1 minuto, 2 minutos. Comienzas estirando desde la parte superior, tus brazos, tu cintura escapular, tus piernas. Y esto lo haces apenas te levantas, antes de la media mañana, antes de ingerir la media mañana, tipo 10 de la mañana, antes del almuerzo para que tus nutrientes te sirvan. Sí, antes de la media tarde, lo mismo. Y antes de acostarte, estira. Tú vas a estimular, vas a circular más tu sangre en tus grupos musculares. Nunca te quedes a sentir síntomas de hambre o de sed. Ingiere. Así no tengas síntomas, ingiere. Debes dormir al menos 8 horas de recuperación fisiológica y a nivel... Estas 8 horas de nivel fisiológico están entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Entre las 2 y las 2 de la mañana. Ok, ojo con esto. La recuperación a nivel neuronas cerebrales cumpliendo las 8 horas de sueño mínimo, es decir, nunca te acuestes después de las 11 de la noche porque jamás te vas a recuperar. Y después, y desperdicias ese día de entrenamiento y el siguiente. Eso es, son dos sueños, biológico y fisiológico. El sueño biológico te recupera las neuronas cerebrales, pero el sueño fisiológico te recupera de toda la actividad fisiológica de ti. Y esa recuperación solo se da entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Y si es que tú te acostaste más de las 11 de la noche, ya no te recuperas y desperdiciaste ese día anterior y el posterior. Y nunca más te vas a recuperar. Entonces no me sirve de nada que tú hagas todos tus trabajos de todos tus entrenamientos si tú te acuestas a las 4 o 3 de la mañana. No, nada que ver. Eso no te sirvió para absolutamente nada. Desperdiciaste lo uno y desperdiciaste lo otro. Vamos, por favor. Creo que quisiera que ustedes lo hayan visualizado. Quisiera escucharles de estos temas. Me encantaría hablar. Hay muchísima materia que se me queda, pero tenemos que cumplir tiempos. Y lo único que yo haré es decirles que esto es tan lindo. El ejercicio, estamos hablando, es un atributo del corazón. Tu felicidad se basa en tu salud. Y tú sé merecedor al sueño, el momento que te vas a acostar, de lo que hiciste durante el día. Nútrete bien, aliméntate bien, complementate con una excelente manera, con excelentes suplementos alimenticios. Sé un atleta, sal del sedentarismo, evita todo esto. Tenemos en mente todas estas situaciones del primerísimo nivel. Hagámoslo. Muchas gracias. Muchas gracias, Capi. De verdad creo que fue una charla completísima. Fue una hora de conocimiento total y de refrescar muchas cosas que muchos, yo creo que lo sabemos, pero es como fue un pequeño jalón de orejas, yo creo. Me encantó, muchas gracias. A ti, Andreita. Bueno, voy a ir a leer algunas de las preguntas. Claro. Si me dan un minuto para poder... A ver, tenemos... ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer las personas que no podemos aumentar fácilmente masa muscular y que no podemos hacer ejercicios de alto impacto o pesas? Perfecto. Si tú necesitas aumentar la masa muscular, primero excelente, así se debe pensar. Acuérdate que es el sostén de la parte esquelética, del sistema esquelético, de todos tus huesos, la parte muscular. Es el forro, digamos, que viene a cubrirte esa sensibilidad del hueso. Entonces, para aumentar la masa muscular y tú no hacer ejercicios de impacto o pesas, es muy fácil. Tú realízame caminatas, tú realízame trotes en subidas, realízame piquecitos cortos en subidas, en arena, en césped, pero en plano inclinado. De esa manera tú vas a trabajar un montón a nivel de piernas,
un montón a nivel de brazos y un montón a nivel de la resistencia muscular localizada, que te va a hacer que aumentes la masa muscular de tus miembros inferiores y de tus miembros superiores. Hazlo esos trabajos, por ejemplo, en una inclinación de unos 20, 30 metros, haz estos piquecitos, estas caminatas, haz en arena, haz en césped, haz de frente, haz de costado, haz de espaldas, en este plano inclinado, y vas a ver cómo mejora automáticamente el aumento de tu masa muscular. Perfecto, muchas gracias. A ver, tenemos otra. Felipe Naranjo dice, muy buenos días, una pregunta. ¿Cuál es el tiempo recomendable para hacer ejercicio al día para tener una buena resistencia? Para tener una buena resistencia, Felipe, tú tienes que hacer ejercicio, recuerda, más de 3 veces por semana, más de 30 minutos cada vez que hagas un día en la semana, y que tu frecuencia cardíaca pase de 130 latidos por minuto. Solamente así vas a estimular una muy buena resistencia y tú vas a ver resultados lo más pronto posible. Buenísimo. Aquí hay una pregunta respecto al número de vasos de agua, si está en función a los kilos o a las libras, sobre 7. Kilos, ¿verdad? Capítenos. Se te fue el audio, no te escuché, Andrea. Ya, te decía que en función del peso, el número de tomas de vasos de agua está en función al peso en kilos o en libras. No, en kilos. Si tú pesas 70 kilos, divides en 7 para 7 y ese es el número de vasos. ¿Por qué es de esta manera? Porque mucha gente piensa, dice, tienes que tomarte 8 vasos. 8 vasos es para una persona. Eso es empirismo. Tú tienes que ser para ti. Y el desenvolvimiento para ti es el que a mí me interesa. Eso es lo tuyo. Tu individualidad biológica. Hay un principio del entrenamiento que es deportivo, que es la individualidad biológica. Un individuo es diferente a otro. El estímulo que a ti te sirve no le sirve a otro. Entonces, tú tienes que, para ti, tener un número de ingesta en nutrientes, un número de ingesta en hidratación. Si tú pesas 70 kilos en huesos, en sangre, en agua y en músculos, ¿sí? Tienes que darle la hidratación suficiente para esos 70 kilos, que es 70 dividido para 10, ¿sí? Perdón, para 7, te dan 10 vasos de agua, en donde tú no vas a tener en ningún momento un síntoma de sed y va a estar hidratada tus grandes funciones. Perfecto. Nos pregunta Tatiana, ¿tomar agua durante el entrenamiento en cualquier deporte? Porque yo entreno CrossFit y no me va bien si tomo antes ni durante. Ya, perfecto. Está clarísimo de que tomar, hemos hablado, 1 hora y 30 antes puede haber síntoma de llenura. Pero tú tomar bocados de agua, antes del CrossFit, es recomendable para que tú lo que calentaste antes de entrar al CrossFit te va a ayudar a que durante el ejercicio no tomes, no te pida síntoma de sed. No utilices el agua durante ese daño. Entonces, tú no vas a tomar ahí. Y si tú cumples el proceso de hidratación, estoy hablando de estos 10 u 8 o 20 vasos, lo que necesites, tú tomar antes, durante todo el día, no va a necesitar tu cuerpo de hidratarte durante el ejercicio, sino después del ejercicio, y ahí sí vas a reponer esa deshidratación que tú sufriste durante el entrenamiento. Perfecto. Nos preguntan, quisiera saber qué tipo de ejercicios debo hacer si sufro del corazón y tuve una operación de válvula mitral a los 15 años y desde ahí me quedé con problemas de resistencia al hacer ejercicio. Gracias. Perfecto. El momento que tú tuviste este problema a nivel patológico, a nivel coronario, Primerito, te va a dar a ti el electrocardiograma. Yo voy a saber exactamente cómo está funcionando tu corazón. Al funcionar tu corazón de una manera y dar el estímulo, digamos, aeróbico, que te dure 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, dependiendo de la intensidad que le des al ejercicio. Vamos a suponer que haces una caminata de 1 kilómetro. Entonces, ¿cómo lo vas tú incrementando y haciendo el ejercicio? Primero,
le das que tu frecuencia cardíaca esté estable entre 130 y 140 latidos por minuto. Y de manera que vas a ir aumentando, lo vas haciendo por sectores, por secciones. Es decir, si tú haces 1000 metros de caminar, quiero que 100 metros camines en forma intervalada, de una manera más intensa, hasta que tú alcances los mismos 1000 metros al tiempo que tú requieres, que podría ser, por ejemplo, 5 minutos. Entonces, de esa manera, estimulas el corazón en una forma gradual y progresiva. Y así no vas a tener complicaciones coronarias posteriores. Así hayas tenido esta cirugía sin ningún problema. Y te recomiendo que lo hagas, porque eso hará que estimules la parte coronaria de tu corazón y tu corazón se va a sentir estimulado, feliz, al darle ese ejercicio ideal en forma quebrada. Se llama el Boroki Training, un entrenamiento quebrado a cubrir esos 1000 metros en un tiempo y por sesión. Perfecto. Nos preguntan que por qué se debe evitar la carne de chancho en atletas de alto rendimiento si igual es considerada proteína. Es proteína, totalmente de acuerdo. Pero como es el momento que la carne de chancho tú la ingieres dentro de una siguiente fritura, ese porcentaje de grasa va a hacer que el bolo alimenticio se dificulte en eliminar. Entonces tú vas a sentir para el partido, para la competencia, para el entrenamiento, un síntoma de llenura en tu estómago. No vas a poder digerir bien. En cambio, si tú tienes una carne menos, o sea, más fácil de digerir, líquida, y una cantidad de carbohidrato y de una proteína, carne blanca, por decir, el pollo, el pescado, el atún, ahí sí, tú vas a tener el generamiento más rápido de asimilar lo que tú comiste y de eliminar lo más rápido que tú no tengas. Tienes dos cosas. Primero, la asimilación de lo que tú ingeriste para el combustible de la competencia o del entrenamiento, y también tu cuerpo sumamente liviano porque no le diste, no ingeriste sal, no ingeriste esta carne de chancho que viene a dificultar este bolo alimenticio en el final. Buenísimo, Capi, súper claro. Nos preguntan cuáles son los beneficios de realizar ejercicio en ayunas. A ver, hay dos cosas. Primero, yo recomiendo muchísimo que el ejercicio lo hagas, si es que estás subido de peso, sea antes de la cena, es decir, después de las 6 de la tarde. Tampoco, porque hay ley de horas, por decir un ejemplo, yo quiero que sepas que la ley de una hora, y esto es importantísimo para nuestro compañero o compañera que pregunta, tú tienes la ley de una hora, que es el tiempo mínimo que tiene que transcurrir entre el término de un entrenamiento, en este caso, y la ingesta de un valor calórico como el desayuno, como el almuerzo o como la cena. Es decir, si tú entrenas a las 7 de la mañana, acabas el entrenamiento a las 8, recién a las 9 debes alimentar, porque hay niveles de ácido láctico acumulado en tu cuerpo, en tus grupos musculares, ¿no es cierto? Entonces, de nada te va a servir el entrenamiento y la comida si tú lo haces antes de la hora. Y también viene lo contrario, tiene que haber la ley de 2 horas o de 3 horas, que es el tiempo mínimo, 2 horas después del desayuno para hacer ejercicio, o después del almuerzo, después de 3 horas, porque es una rica comida en mayor alto valor calórico. Ahora, ¿qué te va a beneficiar? Te va a beneficiar de la siguiente manera. En que tú trabajaste a las 7 de la mañana, estás al 100% de tu, digamos, energía, de tu fosfocreatina, de tu hígado lleno a nivel de energía para realizar el ejercicio. Pero para iniciar, siempre tienes que tener algo de glucógeno que esté no ya en el grupo muscular, sino esté en proceso en sangre, porque eso es lo que tú vas a ingerir, va a procesarse inmediatamente después, si es fácil de digerir, por ejemplo, una manzana, un guineo, una situación así leve, ligera, que te ayude a hacer el ejercicio posterior. Vas a tener una mejor lucidez durante el día del trabajo, de tus actividades diarias, al hacerlo el ejercicio en la mañana. A eso te sirve, pero siempre y cuando cumplas la ley de horas. Buenísimo. Justamente una pregunta también para complementar. Nos dicen, ya que hemos estado más o menos 3 meses fuera de las canchas, ¿qué cantidad de proteína como suplemento para recuperar deberíamos tomar?
A ver, como suplemento que tú deberías tomar, yo te aconsejaría, lo que más hemos perdido masa muscular, por lo que más hemos perdido ahora hemos hablado de masa muscular a nivel de fuerza, de resistencia y de flexibilidad. Y la masa muscular, que es la carne, la fibra que nosotros hemos perdido, tiene que complementarse primero con un suplemento vitamínico y con suplementos de este nivel, como por ejemplo de lo que estoy hablando en este momento de Avan Nutrition. ¿Qué hace? Tú, cada que hagas ejercicio, sea este de fuerza, de resistencia, complementa. Apenas terminaste y en la noche, yo te sugeriría 2 porciones diarias cuando haces el ejercicio. De lo contrario, tú tomas y no hiciste ejercicio, lo que hace es eso, se te fue en la transpiración y se te fue en tus necesidades biológicas. Ahí se te elimina como botar el agua. Si tú, sin hacer ejercicio, tomas un nutriente o un suplemento de este nivel, no te sirve para absolutamente nada. Pero cada que hagas el ejercicio, toma 2 porciones. Acabaste el ejercicio y en la noche. Perfecto. Y la última, nos preguntan, ¿es necesario descansar una vez a la semana o se podría extender el entrenamiento a unos días más antes de descansar? Especialmente cuando uno no siente la necesidad de descanso. A ver, es muy necesario a tu cuerpo darle un día de descanso. Hay dos cosas importantísimas que quisiera que esto se grabe una persona, un atleta o no atleta. Si usted hace entrenamiento de alto rendimiento, debes descansar después del cuarto microciclo de trabajo, o sea, después del primer mes de trabajo, tiene que haber un microciclo introductorio de recuperación, de menos intensidad, de menos volumen y sí de generarle, darle un volumen mínimo, elasticidad, zonas húmedas y una rica comida para que la persona asimile ese trabajo. Es decir, de forma obligatoria, tú debes darle un quinto microciclo al mes de recuperación. Y en la semana más aún, tú trabajas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y domingo no sientes cansancio, significa que no hay un ondulamiento muscular. No hay días de mayor carga y menor carga. Tiene que haber esto para que el domingo sientas descanso, sientas cansancio y haya asimilación compensatoria. De lo contrario, no estás entrenando bien. Tiene que haber el día lunes un porcentaje de carga, el martes un poco más elevado, el miércoles casi al 100%, el jueves algo similar y empezar a bajar para que el día domingo tengas el descanso. De lo contrario, si tú no tienes esto, significa que no estás haciendo el sistema, el principio de la ondulación metabólica y fisiológica para asimilar lo que estás entrenando. De lo contrario, no te va a servir. Obligatoriamente debes descansar un domingo y descansar el quinto microciclo después de los 4 primeros. Bueno, Capi, te agradezco enormemente y creo que tuvimos muy buenas preguntas hoy. No, estoy para servirles. Ha sido lo máximo. Tú, Felipe, Andrés, desearles que a toda la gente que en algo pudo alimentarse de esto, les sirva. Estamos ahí para servirles siempre. Lo único que les podría decir es que estoy catalogado dentro de los 5 mejores preparadores físicos en Sudamérica y que conozco todo lo que es el tema basado en el entrenamiento de altísimo rendimiento y que podamos cumplir esto, seamos minuciosos en hacer esta actividad, minuciosos en alimentarnos y sobre todo creer en esto para poder merecer el sueño de la noche, tener la felicidad de nuestra salud y darle ese regalo a nuestro corazón haciendo ejercicio. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Capi. Te agradezco enormemente y quiero invitar a todos los que nos vieron hoy. Estuvimos a todos conectados todo el tiempo. Les agradezco mucho. Quiere decir que la charla les pareció buena. Así que si tienen ganas de compartirla con alguien, con sus familiares, como les dije antes, me parece un buen jalón de orejas también para dejar el sedentarismo. Entonces les invito a que pueden compartir el video desde nuestra fanpage de Facebook y posteriormente lo podrán encontrar en nuestra página web
También quiero comentarles para los que están interesados, ahorita tenemos un código de descuento en nuestro e-commerce del 20% de descuento que termina a fin de este mes. Entonces, los que estén buscando algún tipo de suplementación, como la recomendó el Capi, les recomiendo que vengan a nuestro e-commerce y la compren. El código es I Love Awa en mayúsculas. Cualquier duda o cualquier sugerencia que tengas, tengan toda la disposición, tenemos toda la disposición de escucharlos y nos pueden escribir tanto a nuestros canales digitales, a nuestras redes sociales o a nuestra línea de WhatsApp, que la pueden encontrar en cualquiera de nuestras páginas. Les agradezco enormemente su participación hoy y nuevamente, Capi, te mando un gran abrazo de parte de todo el equipo de Agua. Y que tengas un lindo fin de semana, igual para todos los que estuvieron conectados hoy. Muchas gracias, muy amables, siempre a las órdenes, muy gentiles. Un abrazo grande, gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.